Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a nuestra sección, ya sabéis, serie de terror, donde estamos jugando Silent Hill Homecoming. Bueno, segundo capítulo de la serie, nos quedamos en este punto, aquí estamos con Alex, que ya hemos visto que es el nombre del protagonista. Vamos a continuar, el objetivo es, pone My House, ¿no? Ponía, sí, su casa, o la casa de sus padres, familiares, lo que sea. Vale, esto está cerrado, a ver por aquí. Nada, es tontería, esto está todo cerrado. No sé para qué lo miro por mirar, ¿eh? Tiene pinta de que está todo cerrado. Vale, ahí hay un callejón, ¿no? A ver, nada. Será el mismo cartel que vimos. A ver. Ahí no puedo ni acercarme. No sé para qué entonces me deja interactuar. Si luego resulta que no se abre ni una sola puerta. No lo entiendo, la verdad. Estoy viendo al revés, claro. Por eso. Claro, es que eso ya lo había mirado. Venga, todos recto, Alex. Vale, ahora a la izquierda. Eso es. ¿Qué dice aquí? Olson's Hardware Supplies. Suministro de hardware. Anda, mira. ¿Qué dice? A ver, no me ha dado tiempo a leerlo, tío. Una vez pillaron a Joshua robando un paquete de chicles. Vale. Es, a ver, ¿qué dice? Cerradura rota. Es la ferretería. Joder, es que se quita el texto súper rápido. El señor Olsen, pero dentro no hay nadie. Vale. Vale, un camión por ahí. Que no sé si... Nada, que no se abre ni una sola puerta, ¿eh? Esto es perder el tiempo. A ver, ¿qué es eso? La entrada está cerrada con cadenas. ¿Qué dice? No tengo... Se quitan los textos muy rápido, ¿eh? No tengo manera de abrir. A ver. Esto debería llevar a los muelles y el embarcadero. Vaya, pero... Leche. De niño en verano pasaba días enteros en el lago. Vale. Sí, efectivamente, lleva... Vale, tengo una X. Seguramente más adelante podamos volver. Vamos a echar un vistazo por el parque, a ver... Por aquí. Home. Feels strange to be back here again. Bueno, pues parece ser su casa, su hogar. A ver. Sangre por ahí. Anda, mira, aquí hay un agujero. Pasa por debajo, ¿puedes? ¿Y esto dónde nos lleva? A ver. Anda, mira, un parque. Coger. Un dibujo. ¿Qué era ese ruido? Mira, aquí hay algún periódico. No. Ah, vale, esta era la puerta que no puede abrir por el otro lado. ¿Qué estás mirando? ¿Qué es eso? Una araña enorme caminando cerca de mis juguetes militares en el parque. Recuerdo que papá me hizo dar tantas vueltas en esto que vomité. Vale. Debe ser que Alex lleva muchos años alejado de su hogar, de su pueblo, ¿eh? Vale. Bueno, pues parece que no hay nada más. Simplemente una curiosidad y coger el coleccionable de la fotografía esa. Vámonos. Vive en una casa bien grande, Alex, ¿eh? O su familia, por lo menos. Parece que algo estaba intentando abrirse paso hasta el garaje. Esta puerta no se abrirá sin el mando a distancia. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a ver qué ha sido de la familia de Alex. A ver... Anda, mira, parece que puedo mirar. No, hay un trozo de valla que nos impide el paso. Puerta principal, mira. Hello?
Hello? Huh, that's strange. Extraño, ¿verdad? Bueno, eso que oís de fondo es la perra Nalita que está por aquí, que se está rascando y se rasca. ¿Habéis visto alguna vez a un perro a rascarse a toda pastilla? Pues así lo hace. Nada. No más que un jarrón, nada útil. Muy graciosa, la verdad. Ah, la verdad es que se porta bastante bien. Puedo grabar con ella aquí al lado. Ella se tumba y no molesta. No ladra ni nada. Estos son los libros de papá. Siempre se enfadaba si les tocaba sus cosas. Vale. ¿Qué dice? Es un libro de poesía. Este es el libro de poesía francesa favorito de mamá. Le encanta la poesía. Poesía francesa. Creo que estos eran los candelabros de mi abuelo. Mamá siempre insistía en que los encendiéramos cuando venía gente para las grandes cenas. La verdad es que quedan chulos los candelabros. A ver, el reloj. El reloj está parado. Mamá suele tener las cosas perfectas. ¿Por qué no habrá arreglado el reloj? Es una foto de papá, mamá y Josh. ¿Josh es el hermano de Alex? ¿O un primo o algo así? Esta no la recuerdo. Yo estaría fuera cuando la colgara. ¿Pero y por qué no la ha mencionado? Atascada. Parece que alguien ha bajado la maleta del desván. Papá y mamá planeaban ir a algún sitio. Vale, a ver esta puerta. Había salido de la casa. Vale. Esta puerta. ¿No se abre? No. No se mueve. Venga, escaleras para arriba. A ver qué vemos. Es un cuadro de un paisaje. Me pregunto si estará inspirado en algún lugar que exista de verdad. Vale. Lo mismo. Aquí hay una foto de papá, mamá y Josh. ¿Por qué no salgo yo en la foto? Sé que estaba allí. Ah, sí, claro. Yo debía hacer la foto. Claro, lógico. ¡Eh! ¿Qué hace ese ruido? Bueno, vamos a mirar aquí, a ver. ¿Qué es eso que brilla ahí? Coger. Ah, la linterna. Your problem. I had a bad dream. Never mind. It's nothing. Look, take it. Get scared again, just turn it on. Okay? Thanks, Alex. Sure. La venía el recuerdo. Vale. Tiene pinta de que es una foto de papá y Josh pescando en el lago. ¿Por qué no estoy ninguna foto de estas? Tiene pinta de que Joshua es el hermano de Alex, pero me da la sensación de que o bien no hay muy buena relación entre ellos, o a lo mejor es un hermano adoptado, quién sabe. Esta vieja estantería de libros ha visto días mejores, pero tenía algo especial. La estantería tenía algo especial. Anda. A ver. A ver cómo lo he hecho. Vale, eso lo muevo. Vale. Ah, puedo moverlo. Vale. Ajá, ahí. Un botón. Vale, examinar. Parece un plano de nuestra casa, dibujado con una cera. Tengo un plano de nuestra casa. Explora la casa. Vale. Muy bien. Vale, parece que por aquí no hay nada más, ¿no? Mira. Nada por ahí. ¿Y esto? Esta es la colección de insectos de Joshua. Una vez le ayudé a capturar unas arañas en el patio trasero. Por alguna extraña razón le encantan las arañas. Anda, mira, pues mira.
Vale. Únete a la lucha. Claro, es que este chico se unió al ejército. De ahí que al principio haya oído en la introducción. Está cerrada y necesito una llave para abrirla. Una llave que no tenemos, claro. Sigamos mirando por aquí, a ver. A ver, una llave. Está mirando. Recuerdo que mamá se sentaba aquí, acunaba a Joshua cuando era bebé. Ah, pues entonces es... Bueno, pues sigue... Es un hermano de Ale, Joshua. Pero bueno, sigue pudiendo ser hermano adoptivo. Examinar. Esta es una vieja foto de mamá y Joshua. Hace muchos años que le hicieron. Supongo que a ella le gustaba recordarle como su pequeño. Es una carta de mamá a papá. A mí nunca me escribió cuando estaba en el campamento militar. Adam, ya sé que regresarás pronto, pero te echo mucho de menos y escribirte siempre me calma los nervios. Aquí todo está como siempre, pero sin ti la casa está tan vacía. La carta acaba ahí. Parece que nunca la terminó. Curioso. Vale, sigamos mirando. A ver, la cama de sus padres. A ver, ¿eso qué es? El joyero de mamá. Recuerdo que se enfadaba si lo tocábamos. No tiene nada, ¿no? Sigue mirando algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que miras? Vale. Es el florero, pero no tiene nada. Bueno. A ver. No es más que un tocador. Nada útil. Vale. Eso era lo de la carta, ¿vale? A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Nada? Pues no, no hay nada. Vale, quieto. A ver. Esta no la hemos abierto. Un baño. ¿Qué es eso que brilla ahí? Es una fuente antigua. Han arrancado la etiqueta. Me pregunto qué contendrá. Cinta cassette. Bueno, pues tenemos que encontrar un reproductor para poder ponerla. Bueno, el baño. Bastante grande. Su bañera y todo. De niño odiaba bañarme. Es un cesto para la ropa. Vale. Necesito encontrar un sitio donde poner esta cinta de cassette. Ahí no hay nada. Vamos por aquí. Vale. Un reproductor de cassette. ¿Dónde puedo encontrar un reproductor de cassette? Vamos a ver. A ver si por aquí hay algo. Reproductor de cassette. Parece que mis padres vendieron todos mis juguetes. No más que un tocador. Reproductor de cassette. Nada. Vale. Pues aquí no hay reproductor de cassette. Ahí tampoco. No, ahí detrás. Nada. Vale. Aquí el suelo está agrietado. Nada. Bueno, tengo que buscar un reproductor de cassette. Aquí no hay nada. Esto lo tenemos todo visto para sentencia. Vamos abajo. Seguramente esté abajo. What are you doing here? I just got discharged. I was in the hospital for a bit, but I'm all right now. You've been gone too long. Yeah. Where is everybody?
Where's Josh? I don't know. Your father went to look for him. But now he's gone. Everyone's gone. It's your brother, Alex. Look, I'll find him. I had this dream. I just have a feeling he's in trouble. Don't worry about it. I'll find Joshua. Dresses. What was that? The basement. I'm gonna go look around. You just stay here. Vale. Vaya aspecto tiene la madre, macho. No sé nada más, Alex, lo siento. Está un poco oída, además, Está un poco oída. Vale, a ver. Aquí no hay ningún reproductor de cassette, ¿no? A ver, echemos un vistazo. Cinta de cassette, revólver antiguo. Inspeccionar. El tambor está oxidado y no gira. Sería una bonita si se reparara. Vale, necesito hacerle una reparación o buscar piezas o algo. Vale, esta mujer ha salido de aquí, ¿no? A ver, examinar. Lo dejaré en paz, no quiero electrocutarme. Vale, pues muy bien. Abajo. Si me meto en el agua me va a coger seguro. O sea, tengo que liar aquí, en la escalera, que es donde es. Vamos. ¿Se ha metido? No, está allí. Vale, ahora le veo. Venga, vamos a echarle. Toma. A ver, cago el combo ese. Me caza. Ha caído, ¿no? Creo. Sí. Cada vez que hago el combo ese queda muy bonito, pero me acaban dando. Bueno, y a ver, de todo este agua, ¿de dónde demonios ha salido? ¿Alguna tubería que está abierta o algo? Es nuestro viejo calentador de agua, parece roto. ¿Qué dice? Papá cuidaba mucho estas herramientas, nunca las dejaría abiertas así. Vale. Parece que el mando a distancia de nuestro garaje está encima de esta bomba hidráulica. ¿Qué hace ahí? Control remoto del garaje. Hay una nota debajo. Si se acaba el combustible, utiliza la lata del garaje para llenarlo. Adam. Bueno, la bomba no se pondrá en marcha sin la gasolina. Voy a mirar el garaje. Ah, es la bomba para extraer todo el agua. Vale. Hay que salir fuera y ir al garaje. ¿Esta puerta?
La puerta del patio trasero no se abrirá mientras el sótano esté inundado. El picaporte de seguridad está en algún sitio bajo el agua. La puerta aquí. Vale. Pues por ahora he descubierto que parece bastante mejor los ataques ligeros que los ataques pesados, ¿eh? Bueno, veremos, a ver. Control remoto del garaje. Y tengo que encontrar en el garaje una lata de gasolina. ¿Otro bicho de esos? Pocos que sean al otro mundo, ¿eh? Estos bichos. A ver, que estoy viendo ahí algo. Coger una tubería de acero. Clásico, clásico arma. Eso es. A ver. Esto es más contundente, sí, señor. No es que esté mal el cuchillo, pero la verdad es que no está nada mal, pero. A ver. Ataque ligero pasados, ataque de cara de combos. Vale, esto ya lo había visto. Vale, pero yo lo que quiero. ¿Eso es una lata? No, eso no puedo hacer nada. A ver. Hacer palanca, dice. Ah, ahí está la lata de gasolina. Vale, vale, vale. Hay que hacer palanca, forzar esto para coger la gasolina. Lata de gasolina. Muy bien. ¿Y esto qué es? Un torno. Ya está. Cuidado. Vale. Eso es. Este es el combo definitivo. XX cuadrado con la tubería. Porque solo tiene dos y luego el remate. Vale, vale, vale. Curioso esto, ¿eh? De hacer combos aquí a los bichos. Venga, entremos. Al sótano. Poner la gasolina en la bomba. Vale. Lata de gasolina vacía. Este objeto no puede colocarse aquí. Ya estamos. A ver. Vale. Vamos a ver. No se coloca ahí. ¿Dónde se coloca? A ver. ¿En algún depósito o algo? A ver. El viejo calentador. A ver, debería ponerse ahí, ¿no? ¡Ah! Lata de gasolina vacía. Vacía. Hay que llenarla. Vale, vale, vale. Hay que llenar la lata de gasolina. Vale, pues lo mismo, el depósito de gasolina está allí, en el mismo. Sí, porque aquí no hay nada. Calentador. Parece roto. Vale, hay que echar gasolina a la lata. Vale, pues me he metido yo a la casa y realmente hay que llenar esto. Y allí seguramente haya. Me he salido. Seguramente en el mismo garaje haya un depósito de gasolina. Llenaremos la lata ya con la lata llena de gasolina, porque yo me la he traído vacía. Pues ya podemos poner en marcha eso. Venga, vamos. A ver, tiene que haber algo por aquí para llenar la lata de gasolina. Pues es que no hay nada, macho. ¿Esto qué es? Nada. Nada. Nada por ahí. Pues no hay para llenar la lata de gasolina. A ver si es que tengo que ir a algún sitio del pueblo, que esa es otra. Vamos a ver. Parque. No he mirado por aquí. No, pues no. Esto está bloqueado. ¿Dónde demonios se llena la lata de gasolina, tío? Es que no he visto ningún depósito de gasolina. A ver.
A ver si es que me he pasado algo. Examinar. Eso es lo de ahí. Nada, nada, nada. La lata la tengo. Bueno, el garaje, descartamos el garaje, ¿vale? Aquí no hay que hacer nada. Voy a mirar, a ver, en el parque este no creo que haya nada de gasolina, ¿no? A ver. Es que si no, me parece muy raro que me deje entrar aquí. ¿Ese ruido? No, por aquí no hay nada tampoco. A ver, aquí hay una puerta, pero esto no creo que sea. ¡Ah, amigo Lucas! Pues sí. Perfecto. A ver, esto lleva a algún sitio. Vaya, cristal. Un cristal de estos. A ver. Joder. Yo no sé muy bien qué ha pasado. Que se ha quedado medio clavado. Muy bien, campeón. Toma. Eso es. Uy, va. Casi te cazo con ese. Bueno, tranquilo. A ver, ¿esto para dónde nos lleva? A ningún sitio. Vale. Una escalera, a ver. ¿Puedo subir por ella? Trepar. Sí, bueno, ahí hay un camión. Descender. ¿Para qué me sirve trepar aquí, entonces? Un poco absurdo, ¿no? No sé. A ver si es que me he dejado algo. No, no sé. Bueno, vamos a mirar. A lo mejor del camión puedo sacar gasolina. A ver. Por aquí nada. ¿Dónde tienes el depósito, campeón? El depósito de gasolina está abierto. Parece que alguien ha derramado gasolina por aquí. Vale, pues ya me lo está diciendo todo. Puedo utilizar esto para llenar la lata de gasolina. No quedaba mucho, pero creo que podré poner en marcha el generador. Vale, examinar. Venga. Por aquí. Vale, se supone que con la lata de gasolina ya podemos poner en marcha el generador. Pues venga. Entremos en la casa y al sótano. No está nada mal, ¿eh? La casita que tienen los padres de Alex. Nada mal. Por aquí. Ahora se supone que sí me dejará, ¿no? Tenía un cerrojo en la parte de abajo. Y ahora una escalera. A ver... ¿Qué es esto? ¿Dónde está el perro? ¡Suki! 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 La parte trasera. ¿Ves qué estás mirando ahí, Alex? ¿Qué te llama la atención? Es nuestro aparato de aire acondicionado. Nunca funcionó muy bien. Vale. Oigo algo. ¿Dónde? ¿Qué es eso que estás mirando? Bebida saludable. Está el perro ahí al lado. Vale. ¿Eso qué es? ¿Qué hay sobre esta valla?
Esa es la mochila de Joshua. Hay una foto dentro. Esto parece una de las fotos del cuarto de caza de papá. Pero ¿cómo ha entrado Joshua aquí? Cuarto de caza. A ver. Tengo un dibujo. A ver. Una barbacoa, ¿no? Tiene pinta de estas portátiles. ¿Qué estás mirando ahí? A ver. Parece que hace mucho tiempo que nadie se sienta aquí. La puerta va a estar cerrada, seguro. Ah, ¿no? Vale, la cocina. La cocina. La nevera. Abrir. ¿Qué hay en la nevera? Una bebida saludable. Leche y lo otro no sé qué es. Vale. Necesito otra arma para atravesar estos tablones. Vale, aquí hay que volver entonces. A mamá le encanta hacer pasteles. Además, se le da muy bien. Vale, por ahí hemos venido. A ver. Nada, por ahí esta puerta, a ver. La cerradura está rota, no puedo abrirla. Vale. A ver. ¿Qué has mirado ahí? Hay una nota al lado del teléfono. Ada, no olvides preguntarle a Curtis por el motor. Curtis. Por el motor. Esta es la máquina de coser de mamá. Solía arreglarnos la ropa. A veces se pasaba todo el día remendando ropa o haciendo cosas para otras mujeres del pueblo. Sí, era costurera, ¿no? Vale, pero no la puedo usar. Libro de costura de mamá. Se sentaba en el sofá durante horas para preparar su labor de costura siguiente. Hacer ropa nueva era algo que le encantaba. Vale. Cerradura rota, que no puedo abrir. Pues aquí parece que no puedo coger nada. ¿Está mirando algo? ¿Qué están mirando? ¿Es el cuadro lo que te llama la atención? A Curtis por el motor. Vale. Pues aquí no hay nada más. Vámonos. Vale, esa puerta estaba rota y la otra estaba bloqueada. ¿Me indica algo el mapa? No, no me indica nada. Eso es un teléfono, ¿no? En nuestro contestador automático, no hay cinta de grabación. ¡Anda! Yo tengo una cinta, ahora que me he acordado. Es verdad, cinta casi tuya. Curioso, macho, curioso. Bueno. Necesito algo para desatascar esa puerta de la cocina. A ver. ¿Eso qué es? ¿Una bicicleta? Esta es mi vieja bicicleta. Me la compré con el dinero del reparto de periódicos. Sin embargo, parece que las ruedas están desinfladas. Vale,
Estoy fuera de la casa. Cuidado con el perro. A ver. Sí, concretamente en el callejón trasero. A ver dónde nos lleva esto. ¿Qué dice? Puerta de paso municipal. Hay un mensaje aquí. Prohíbe la entrada. Quien entre podrá ser procesado. Vale. Esta válvula está encerrada por el óxido. Está cerrada, sale una luz de la puerta. A ver, ¿qué es eso? El plano del cementerio Rose Heights. Vale. Estamos ahí, viejas criptas, tal. Vale, muy bien. Vale, pero antes de seguir por aquí, meterme en cementerios. A ver, que no hemos mirado al otro lado de esta vieja calle. Sigo necesitando el objeto ese que me permita pasar la puerta. Vale, esto está acá, de ruido, ¿no? O sea que solo tengo un camino claramente diferenciado. Al cementerio. Bueno. Aquí se sentaban los familiares del difunto. ¿Por ejemplo? ¿Ese ruido? A ver, una lápida. Oliver Howell, fallecido el 6 de noviembre de 1875, a la madura edad de 62 años. Nos reíamos de él porque era diferente. Él se reía de nosotros porque éramos todos iguales. No volveremos a reírnos igual. Muy bien. A ver, Erika Hall, fallecida el 23 de enero de 1870, 5 años después del otro. Duerme, dulce madre y esposa, descansa, Dios te llamó a su lado, hágase su voluntad. Muy bien, pues yo creo que es la primera vez en la saga Silent Hill que se ve el escenario de un cementerio, ¿eh? A ver, despacio. Aquí yace Norwood. Nadie ríe, nadie llora. A dónde va y cuál es su suerte, nadie lo sabe y nadie lo siente. A ver, más por aquí. Colin B., fallecido el 20 de enero de 1876, prematuramente, a los 32 años de edad, qué joven. Todo el que lo conocía coincide en que era un buen hombre. Vale, no hay nada por aquí. Está todo el rato sonando el ruido ese como si hubiera un perro. ¿Qué les pasó a todas estas personas? Acechándome, ¿eh? A ver. Rosie N. Rigby, 24 de noviembre de 1820, 16 de enero de 1862. 42 años. El amor es eterno y no se puede encadenar. A ver. Pet Davenport, 1825-1884. Ya no podemos preguntarte nada. Muy bien. Bueno, sí, estoy siguiendo todo un camino lineal. Jardín este. Un sepulturero. Un sepulturero. Vamos a hablar con él. Vaya. Por ahí no puedo pasar. Vale, yo he venido. Descender. Cuidado, bebidas sobradas. Ahí.
Cuidado con el perro, ya lo decía la señal, ¿eh? Puñetero, macho. Vale, despacio. ¿Por dónde salgo de aquí? A ver, ¿qué es eso? Esta fuente está dedicada a la memoria de Charlotte Borden por sus padres que la aman. Fue arrancada repentinamente de una vida aún floreciente. Nacida, puntos suspensivos. El resto es ilegible. 8 años de edad. Hay otra inscripción más abajo. Inseparables, aunque divididas, dos mitades de la misma persona, en dos lugares, ahora separadas para siempre. Vale, o sea que hay que buscar. Tengo un plato de piedra insólito. Vale. Un plato de piedra con la imagen cortada de un árbol, grabada encima. La otra mitad del árbol hay que buscarla. Muy bien. Vale, 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 vale. Por aquí ya nada, ¿no? Trepar. Por aquí fue por donde descendí. No tiene pinta, ¿no? A ver, ¿qué vemos por aquí? Mira. ¿Cómo voy, por cierto? De bebida, 5 saludables y un botiquín. Vale. Y tengo bastante vida. Nada por ahí. Vamos a mirar el mapa. Un mausoleo. Mausoleo Bartlett. La puerta del mausoleo de la familia Bartlett está cerrada. Vale. Uy, ahí sonaba otro perrito de esos. Pues tiene que ser por aquí. No hay otro camino. Portón cerrado con candado. Portón cerrado con candado. Portón cerrado con candado. Vaya. Una cripta que hay aquí. No reconozco este apellido. En memoria del señor Amos Roberts, muerto el 3 de marzo de 1923, a la edad de 66 años. Muy llorado por los que más le conocían. Vale, allí tenemos un punto guardado, por lo que veo. Nada, pues por aquí. Esta estaba cerrada, ¿verdad? Cerrado con candado. Bueno, antes de seguir avanzando, vamos aquí y vamos a hacer un guardado, que no hemos hecho ninguno en todo el juego. Guardar los dos primeros capítulos del tirón. Dato de partida nueva, sí. Muy bien, amigos. Bueno, pues nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo y, bueno, citaros al próximo capítulo. Estoy viendo al perro por ahí, ese perro me estará acechando seguramente. Nos hemos quedado aquí en el cementerio de Rose Heights. Próximo capítulo, continuamos desde este punto. Un saludo, amigos, cuidad mucho.